tengan todos ustedes el día de hoy. Estamos a 7 de enero y pues bueno, son las 10 y media de la mañana, es temprano. Ahorita, como han de haber visto al principio del video, pues ya tengo la casa limpia. Ya sé que les enfado con eso, pero bueno, es que me puse a limpiar bien todo ahorita, a desocupar y todos los trastes que quedaron de anoche sucios de la, pues cuando convivimos con mi familia por el festejo del cumpleaños de Samuel. Y pues los dejé anoche y todos ahí en el lavadero y ya ahora me tocó lavarlos. Me paré temprano a lavarlos, pues no tan temprano, como a las 7 y algo, ajá, pero pues ya está la casa limpia, así se va a quedar, porque miren, el día de hoy, ahorita, vamos camino con Samuel a la presa del gallo, vamos a comprar mojarras, porque ahora va a festejar su cumpleaños, yo digo allá con su familia, vamos a tener allá con su mamá, van a adorar mojarras y no sé qué más van a hacer, y pues también vamos a estar un rato allá, ya en la tarde me tengo que ir a hacer la limpieza con las demás mamás a la escuela, porque mañana, primeramente Dios, pues los niños van a empezar a clases y no me va a dar tiempo como de venir a limpiar aquí la casa. Y dije, pues ahorita la voy a limpiar, lavé todos los trastes y todo para que se quede ya limpia. Y pues mañana temprano que lleve a los niños a la escuela, pues no tenga mucho que hacer. Así que, pues ya como les digo, ahorita ya está limpia. Así que acompáñenos, vamos a ir ahorita a Zacapuato. Bueno, es más de Zacapuato para adelante. Ajá, la presa del gallo, allá donde venden mojarras y todo. Y pues bueno, espero que donde quiera que estén, se encuentren bien. Les mando saludos y bendiciones a todos. Miren, después de acabar ahorita de limpiar, me di un baño. Está nublado, pero yo me bañé de todos modos, porque es que uno cuando se baña temprano se siente como el cuerpo más a gusto, anda uno más bien. Yo así siento. Ay, mi madrita, así es como ando. Así que acompañen, vamos para allá. A ver qué más les sigo grabando ahorita en este video. Así que acompañenos. Vamos. Miren, nomás se quedaron los globos. Ahí están todos los globos, casi no se reventaron. Nomás uno de allí y uno aquí. Vamos a ir en el carro. Mi suegro lo arregló porque ayer, como les dije, se nos descompuso cuando fuimos a Altamirán. Y ya mi suegro, miren, ya lo arregló. ¿Cómo está? Miren. Está bien nublado. Nublado, nublado que está. Está Samuel hablando con mi tío Elmer allí. Está nublado, pero como queda el sol, miren. Y le digo a Samuel, ya se me terminaron las vacaciones, ahora sí, de levantarme bien tarde a las 8, 9 de la mañana, y las desveladas que hemos dado de la feria y las fiestas, se terminó ya todo, ahora sí, a levantarme a las 6, 6 y media, para tener la casa limpia temprano y llevar a los niños a la escuela, ya saben, la rutina de siempre. Y pues, ya también tengo los uniformes ya limpios, ya los lavé ayer, los dejé ya todos limpio, los zapatos lavé todo a los niños también, porque dije mañana a lo mejor no nos va a dar tiempo de andar haciendo eso del quehacer y nada. Es el carro. Ay, por eso. Bueno, los dejo. Vamos, acompáñenos para allá a la presa del gallo, a ver qué les grabo para allá. Acabamos de llegar aquí a la presa, está Samuel allí comprando mojarras. Ni pregunté cómo está el kilo, ahí está él allí. Y pues yo vengo para acá, vengo a ver lo de cómo está la presa. Está llena de... mejor cómo le dicen a eso. Ay, pero el bosquecito que se pone arriba, y te lo voy a mostrar. Y me gustó como ese barco, como para venir de toda la familia, subirnos y andar allí. Como es lancha, no sé cómo decirles, pero ahí te lo voy a explicar bien. Miren ese. Miren, está un perrito allí. Ese. Es como para subir como así con la familia y ir a pasear por el mes. Está la presa llena de eso. No me acuerdo cómo le dicen, algas, no, es otro. Pero cómo está. Ahí es un vivero, como le dicen, algo así de mojarras. Ahí abajo está lleno. Para allá también. Voy más para acá, a ver, a mostrarles poquito. Miren cómo está de grande. ¡Órale! Acá hay lanchas de la gente que anda en la pesca. Mira. Allá hay hartas lanchas y allá están más viveros hasta allá enfrente. Tienen más mojarras. Todas esas que miran blancas son las garzas, miren. Ahí va volando una. Así es como está, miren. Está nublado todavía. Está grande. Es un señor en su lancha.
algún día, primeramente Dios, vamos a venir a pasear aquí, como andar así en la lancha, para andar en la presa. Esta es la presa de acá arriba, de este lado. Para allá abajo es donde vamos a pescar con Samuel. Es de ahí abajo para allá. Es cuando abren la compuerta de la presa. Pero ya ahorita se está bajando el agua, ya se está secando. Vamos a pasar ahorita aquí a Zacapuato, ya estamos aquí. Vamos a pasar a comer, a ver qué es, ay, qué están vendiendo las señoras ahí. Porque hoy domingo se cierran todas las tiendas aquí en Zacapuato. Casi también ahí en Valderrama cierran todo. Ajá, y ahorita vamos a pasar aquí a ver qué comemos. Mira, aquí Samuel se pidió unos tacos de bistec. Y el día de hoy se está invitando él al almuerzo. Este es me pedí una fresca y ahorita yo me pedí unas enchiladas verdes, nomás ahorita me las están haciendo. Miren, aquí están mis enchiladas verdes, así es como las preparan aquí. Así que aprovechen donde quiera que se encuentren, vamos a almorzar. A mis suegros al puchote, son las 12:30. Ustedes creen que está fresquecito. Yo me ando comiendo un helado, un bolis, como aquí le hacemos en el rancho, es de arroz con leche. Vende una señora allá en Zacapuato, están bien sabrosos, la verdad. Además, lo único que no me gusta es que los hacen mero de leche natural, o sea, de vaca, mero de las que ordeñan así, ordeñan las vacas y de esa la leche. Y yo de esa no puedo casi comer por lo del colitis. Ajá. Ya cuando como de estos boles, lo me esponjo bien esponjada por lo de colitis, por eso. Bueno, está bien nublado el día ahora. Pero ahorita vamos a empezar, vamos a bajar lo de las mojarras y todo. Para si les va a dorar. Yo digo que va a ser para la comida más al ratito para dorar. Mira, aquí están las mojarras. En esta cubeta les trajimos. Son 7 kilos ahí. En esta cubeta que está ahí. Vamos a. Tienen hielo todavía ahorita. Vamos a dejar un ratito y luego las vamos a poner a lavar todas. Bueno, las que vayamos a ocupar ahorita, ya pues las otras las vamos a guardar también en red. Ándale. Miren, vamos a ir para acá, para el río. Vamos con Samuel, ahorita vamos a lavar las mojarras. Pues les vamos a quitar la caspa, todo eso, las tripas. Las vamos a lavar acá en el río. Y ya para cuando vamos a guisar o a dorar, no sé qué vayan a hacer. Para hacer doradas, Samuel, empapeladas. ¿Doradas? Oh, dice que doradas. Pues vamos a echar agua limpia de acá, de la que compren. Así es como está ahorita arriba. Ya también ya se está secando el agua. Está fresquecito ahora, está corriendo harto aire y está haciendo como un frillito. Ay. No se mira casi el agua, Samuel. Así por abajo. Miren, aquí que Samuel se va a poner a ensuelear. Está ensueleando, según él. Mira, el guardián allá está atrás. ¿Ya? ¿Y tus chanclas, Gord? ¿Ya picó? A ver. A ver. ¡Hala, Samuel! ¡Mira! ¡Hala, Samuel! ¡Mira! A ver, ¡hala para acá! ¡Hala, Samuel! Tú sí sacas pescado, mira. Ese no es pescado, ese es tiburón, mira. No, amigo. Junior anda allá arriba gritando. Mira. Es un tiburón también. Junior dice: es un tiburón. Mira. Pescadote. No se va. Samuel, de veras. Se te va a ir. Mira.
Ese debe pesar, ¿cuánto debe pesar? Un kilo, unos dos. Men, yo voy a empezar a lavar estas mojarras. Para acabar rápido, porque si no, ¿cuánto? Bueno, ahorita que no está el sol caliente, que está nublado. Pero a ver si no ahorita sale. Ya, es que se le baja el short a tu pan. ¿Está fría el agua? Cuéntate de tu dedo, hazlo por un lado. Aquí vamos a echar las... Junior, acá, Junior, al guardián ese. Un parrita. Me ponían de ahí. Pero. Antes no aguantaba 35 kilos al día. ¿Sí? Sí. ¡Hala! Pues tú ya estás ¿cómo dice? Experimentado ya en esto. Mami, yo me ya corté. Sí, parece el guardián, mira. Él nomás vino a acostarse aquí a dormir. ¿Sí? Sí, él nomás vino acá. Yo ya lavé dos y Samuel apenas va a empezar con esa. Ah, pero lavó el pescado. Ah, sí, cierto. Yo sí. Lavo otra. A ver, muestra esa, gordo. Ma, yo voy a lavar. No, así no como está. Vale. Esa la agarró Samuel para él. Miren, qué grande, ¿no? Está. Otra. Ahorita. Mira. Yo voy a lavar. Me gusta la mojarrota. ¿Te gusta la mojarrota? Yo voy a lavar. Pues. Ay, Samuel. Sí, ahorita vamos a lavar estas nomás. Y ya está acá. Voy a echar el pescado allá adentro también. No, déjalo afuera. ¿Afuera? No. Junior, no te estés enchuquillando con eso. Yo sí lo voy a lavar. Ahí deja, siéntate ya. A ratito van a andar más malos de la gripa, van a ver, ¿eh? No, que se le vaya a la sala. Miren, ya es la 1:20 y acabamos de lavar las mojarras. Vamos para allá para arriba. Bueno, ahorita voy a empezar yo a sazonar la mojarra, ya la estoy sazonando con el sazonador y el pescado. Este pescado, no crean, es broma lo que le decís a Samuel que lo sacó en el río, ¿no es cierto? Este lo compró él allá también. Así son estos pescados, son de allá de la presa, miren qué grande. A mí no me gustan estos. Ay, sí, lo sacaste y tú dices que sí. Y pues ahorita voy a sazonar las mojarras y ya Samuel allá las anda dorando. Sí, pues. Porque me gustan las mojarras. No, bueno, el súper diferente que la comida en la nube. Para que vayan dorando. No va a ser agua y va a botarte. No, se me queda caer. El Samuel se quedó dorando las mojarras. Ay, no, la. Allá yo ya se las sazoné, mi suegra hizo una salsa. Y pues tortilla traje allá de Zacapuato para pues ya estuviera ahí. Hoy te voy a ir a Doña Berta a la tienda. Voy a comprar unos platos de plástico. Y Samuel ya trajo unos vasos, pero se olvidaron los platos. Para que no anden ahí ensuciando tantos trastes. Y Samuel le dijo que le iba a mandar a mojar a Doña Berta dorada. Y ya salió ahorita dos y pues se las llevo allí. Ahí vamos a pasar allí. Nomás a grabar un poquito de aquí, de afuera del terreno, para que me den lo de la casa ahorita. Ya mañana, primeramente Dios, mañana es lunes. Samuel van a empezar con mi suegro. Amarrar estilo de la varilla para echar, como se dice, la de arriba. Ay, ya ni me acuerdo cómo lo hice. Pero cuenta es que va a seguir avanzando ahí lo de la casa. Bueno, así es como está ahorita. Allí vamos para acá. Estos, ¿cuándo me dejan? Miren. Este Queco y el guardián no me dejan. Voy a andar sola. Traigo mis guardianes para acá, mis vigilantes. Así va a estar todo el día, mire. Se nubló más todavía de lo que estaba hace rato. Me llevamos de regreso para acá para la casa. Me compré estas sabritas picosas porque cuando andaba lavando las mojarras van a creer que me dio como ganas de devolver por lo de la chuquilla así de la mojarra. Y ahorita estaba comiendo limón, pero como que no me cayó muy bien. Y dije, ay, fue unas sabritas picosas y ya vine por los platos. Y pues ahorita que estaba andando Doña Berta, llegó una suscriptora de Santa Teresa, dijo algo así. Pero usted, discúlpeme, la verdad es que como andamos acá, no le pregunté ni su nombre, pero saludos para esa suscriptora. Y si me mira este video, que me ponga ahí en los comentarios y ya le mando saludos. Ajá, porque es que andaba para acá con esto y no me puse ni a platicar. Miren, ahí anda Samuel dorando las mojarras todavía. Ya están comiendo los niños y mis suegros.
Ah, ¿saben qué? No les había dicho cuántos años se andaba cumpliendo Samuel. ¡Ay, me botó hasta acá! Samuel, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿Cumpliste ayer, Nora? 22. Ajá, 22 cumplí yo. Mira, de que te está repegando ya. Hazlo. 22. Él tenía 22. Les voy a decir para que hagan la cuenta y me pongan ahí en los comentarios cuántos años cumplí ayer. Él tenía 22 años cuando nos juntamos. Ahorita el 29 de enero vamos a cumplir 7 años. A ver cuántos años tiene Samuel. 11. ¿Eh? 11. 11. Cada vez más para abajo, sí. Si ya quisieras ponerte pollito. ¿Quién está acá? Mira, Samuel. Sí, nomás yo esa soné esa. Esa blanca, amigo. Men, son las 4:38 de la tarde. Ya estamos aquí en Valderrama. Y van a creer que empezó a llover. Está serenando, miren. Se está mojando la tierra. Empezó a serenar ahorita. Mime. Miren, por acá está más mojada todavía. Huele a tierra mojada. A mí me encanta ese aroma de cuando huele como a tierra mojada, así queda. Está lloviendo. Miren, les vine a echar maíz acá a las gallinas porque ya andaban queriendo maíz. La mañana barrí todo, pero me cayó harta hoja ya. Y ya está así. Y ahorita que serenó, miren cómo se mojó la tierra. Está serenando este riesecito. Me buscan los niños, ahorita voy para aquel lado. Miren, ya son las 4:45, faltan 15 minutos para las 5. Y me voy ahorita a hacer la ceba ya a la escuela con las demás mamás, como les había dicho. Me voy a la escoba. Aquí la llevo. Y a ver si ya están unas mamás ahí reunidas y la maestra también para que abra. Para empezar a hacer la ceba y acabar rápido. Ahorita ya se acabó el sereno. Y pues apenas van a ser las 5. Como a las 6:30 por ahí anoche. Así para acabar rápido con todas las mamás. Y pues bueno, vamos para allá. Yo creo que ya no les voy a grabar porque muchas mamás no les gusta mucho esto. De que estoy grabando. Pero pues a ver que si puedo les voy a grabar. Si no, pues ya saben por qué no les grabo. Pero bueno, vamos para allá.